Bueno, ¿cómo andan? Bueno, entonces, como dice el título, hoy vamos a intentar, vamos a intentarnos, vamos a aprender a reutilizar una luz de emergencia que ya no funciona, para utilizarla directamente con la red eléctrica. Porque tranquilamente podríamos, si queremos reutilizarla como luz de emergencia, podemos comprarle la batería, cambiarle las baterías y seguir usándola. Porque generalmente lo que le pasa es eso, se les muere la batería. Pero en mi caso yo necesito utilizar conectadas directamente a la corriente. Pero, bueno, acá les voy a mostrar. Esta todavía funciona, tiene algo de batería. Y no funciona esta parte de los LEDs porque yo se la desconecté. Por cómo la estaba usando. Estaba usando para... Yo tengo un estante acá arriba. Estoy apoyando las lámparas arriba del estante y la mitad me queda afuera y es lo que utilizo para iluminar la mesa. Por lo que yo no necesito esta parte de los LEDs prendida porque está contra el estante. Pero bueno, como ven, igual ya si las baterías están gastadas, ya con batería no lo puedo usar. Y como pueden ver, si yo quisiera directamente utilizarlas con la corriente, acá tengo el enchufe, en el momento en que uno conecta las luces de emergencia empiezan a cargar y las luces se apagan. No hay forma de hacerlas prender. Entonces vamos a ver cómo utilizarlas directamente con la red eléctrica. Vamos a entonces abrirla. Entonces ahí tenemos la luz de emergencia abierta. Bueno, acá tenemos nuestras baterías, que esto no lo vamos a utilizar, así que yo se las voy a sacar. Porque aparte se hacen mucho más livianas sin las baterías. Y acá lo que yo les decía, yo esto ya lo corté para que no se prenda esta parte de los LEDs, ¿no? Entonces, para que funcionen directamente con la red eléctrica, simplemente lo que hay que hacer es intercambiar el negativo que viene de las baterías por el de los LEDs. O sea, simplemente tenemos que intercambiar esto por esto. Lo vamos a hacer. No, está desenchufado el soldador, no vamos a hacer nada, vamos a esperar a que se caliente un segundo. Y yo en mi caso, o sea, yo en mi caso no necesito que se prendan y se apaguen con un botón porque tengo varias conectadas a una zapatilla y prendo y apago la zapatilla. Pero si queremos que se prenda y apague con el botón, tendríamos que conectarlo al botón. Yo lo que voy a hacer, o sea, en lugar de pasarlo directamente, pum, pasaríamos el LED por el botón y un cable que vaya al punto donde están las baterías y ahí lo prenderíamos y lo apagaríamos. Yo en su lugar lo que quiero hacer es que con el botón poder prender y apagar el otro LED, así si en algún momento necesito ponerlas de otra manera y que se prendan los dos, puedo activarlos con el mismo botón. Ahora, en mi caso en particular, yo necesito que esta parte quede del lado de adentro del estante, por lo que necesitaría que este sería el que se prenda siempre y poder activar este cuando lo considere necesario. Por lo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar un poco el esquema. Yo voy a pasar este panel acá, o sea, lo voy a invertir y voy a utilizar estos mismos cables para conectarlos al panel, porque obviamente me va a quedar muy corto, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Primero, vamos a sacar las baterías. Una batería, dos baterías afuera. Entonces ahora yo voy a reutilizar este cable. Está. Y voy a reutilizar el cable negro. Estas baterías ya no me sirven. Vamos a sacar. Y yo quiero invertir los paneles. O sea, voy a tener que soldar este cable a este y este cable a este de acá. Debería funcionar. Igual ahora vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a sacar este de acá. Está el negativo y el positivo de los LEDs. Ahí está. Y los vamos a probar directamente acá. Recuerden que solo entonces, si solo lo único que quieren hacer es que prenda, directamente intercambien el negativo de la batería por el negativo
O sea, sacan la batería y ponen el LED y ya empieza a andar con la corriente normalmente. Yo lo que pasa es que quiero hacer todas estas modificaciones que me van a ser útil para lo que yo necesito las lámparas LED, ¿no? Negativo con negativo. Y vamos a hacer lo mismo con el positivo. Bueno, ahora en teoría ya tiene que andar este panel. Perfecto. Ahí se ve cómo se ilumina este panel. Pero ahora que tiene los cables más largos, lo que yo tengo que hacer es intercambiarlos. Así que vamos a hacer eso. Espero que me alcance el cable, ¿no? Porque yo uso estos cables, pero no sé si son tan largos como pensaba. Y ahora tenemos que intercambiar. Y por supuesto, no me alcanzan los cables. A few moments later. Bueno, ahí le cambié los cables, le puse unos cables más largos. Evidentemente, esos no llegaban para lo que quería hacer. Entonces ahora sí podemos colocar este panel atrás y este panel adelante. Entonces acá ya tenemos resuelto un tema. Vamos a poner unos tornillos y vamos a probarlo. Ahí está. Entonces ahora debería prenderse esta de acá cuando enchufamos. Perfecto. Ahí es lo que necesitaba. Entonces, ¿qué otra cosa necesitaba? Yo necesito que cuando acciono el botón se me encienda el otro panel. Acá tenemos los cables del otro panel. Me falta un cable. Ahí está. Acá tenemos los cables del otro panel. Que si lo uno, se va a prender automáticamente el otro. Ahora lo voy a mostrar. Entonces, si yo toco esto, se me prende el otro panel. Entonces, para que se prenda, a ver si llegamos a estos cables. Para que se prenda, yo quiero utilizar este switch. Vamos a desconectarlo de la corriente. Y vamos a utilizar los cables del switch. A ver si llegan. Sí, creo que vamos bien. Y los vamos a soldar a los cables de nuestro LED. Vamos a ponerle. Ahí está. Esto debería poner un poco de cinta para que no se toque. Vamos a hacer eso. Entonces hicimos todo bien. Ahora esto debería encenderse. Cuando lo enchufo, este panel. Y cuando le damos al interruptor, debería encenderse este panel. Ahí se enciende este. Y excelente. Es exactamente lo que necesitaba. Así que bueno, vamos a armarlo y lo vamos a probar nuevamente por las dudas. Bueno, ahora sí, entonces ya está de vuelta armada y vamos a ver, corroborar que funcione nuestras modificaciones. Entonces, perfecto. Si la enchufo, queda encendida la parte que a mí me interesa, y si le damos al switch, prende la otra parte. Bueno, Espero les haya gustado el video. Igual, de todas maneras, voy a hacer un segundo video porque tengo otra luz para arreglar. Vamos a hacerlo. El otro video lo vamos a hacer más simple. Simplemente les voy a mostrar cómo dejarla directamente con la corriente directa. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Gracias.